queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este video tutorial vamos a reparar o corregir el error cuando nos aparece cuando queremos instalar o desinstalar un juego y dice que nos falta un archivo que se llama d3dx943.dll ok este también sirve para cuando nos aparece que falta ese archivo en cualquier programa, tanto programa para juegos va a servir estas soluciones. Primero que nada lo que vamos a hacer es ir acá al buscador de Windows, escribimos la palabra cmd, ejecutamos el símbolo de sistema como administrador, ¿okay? entonces le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador de allí nos va a aparecer una ventana que dice que si deseamos permitir que la aplicación realice cambio del equipo le vamos a dar que sí vamos a proceder a colocar un comando acá en esta pantalla negra que se llama sfc barra espaciadora scan now ok le damos allí en scan now y va a empezar un procedimiento que va a tardar algunos minutos este, esta parte va a corregir todos aquellos archivos corruptos o que se encuentren mal dentro de tu computadora. Cuando termine el proceso, reiniciamos la computadora. Observamos a ver si el problema se ha solucionado. Si en dado caso no llega a servir, pues este, en al si vas a ejecutar algún juego, por ejemplo, en Windows 8, Windows 10, siempre instalan la última versión de DirectX. Entonces, ustedes lo que van a hacer es descargar a una versión más, más antigua como por ejemplo el direct x9 y verán que el problema se le ha solucionado ok ese es cuando el problema es para juegos que dice que eh, dice este error entonces es por el direct x les recomiendo instalar la versión 9 si en dado caso a ustedes les llega a aparecer que falta el archivo entonces vamos a ir acá a nuestro buscador de preferencia Google y vamos a colocar el nombre del archivo que se llama de 3 dx piso 43, ok. dl. Entonces le damos en Enter y nos va a aparecer una página como la que estamos viendo en este momento que se llama Sdl Files. Le vamos a dar clic y vamos a proceder a descargar dicho archivo de esa página. Esta página tiene años en línea, es 100% segura. Entonces, ustedes van a descargar el archivo. Y cuando descarguen el archivo, van a ir, lo copian de donde esté. Por ejemplo, lo descargan. Si tienen 32 o 64 vías, que sale la opción, lo descargamos. Luego, lo copiamos. Por ejemplo, si este es el archivo, lo, le damos clic derecho, copiar. De allí vamos a nuestro equipo o mi PC. Ok, en el disco local C, vamos a ir a una carpeta que se llama Windows. Dentro de Windows hay otra que se llama System32. Damos doble clic, luego le damos clic derecho y pegamos dicho archivo. Reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado. Bueno amigos, espero que les haya servido. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar este video, compartirlo en sus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, porque yo sé que hay personas que necesitan corregir este tipo de errores y ustedes los pueden ayudar por medio de ellos. Así que me despido de ustedes, hasta luego.